Híjole, fíjate que mi anécdota con Los Ángeles Negros fue hace como un mes y medio aproximadamente. Estaba un domingo pensando, ¿ahora quién entrevisto? Y le escribí a Giovanni, guitarrista de Los Ángeles Negros, y fue muy, muy padre porque al minuto me estaba hablando por teléfono, me estaba diciendo, oye, que te podemos ayudar, etcétera. Le digo, mira, quiero hacer una entrevista y pues ver si hay la oportunidad de platicar con ustedes, entrevistarlos, etcétera. Y me dice, no, claro que sí. Fíjate que coincidentemente vamos a una gira de medios a Monterrey esta semana y nos ponemos de acuerdo. Y hablé con Juan, el representante, quien también le mandó un gran saludo y un gran agradecimiento. Nos pusimos de acuerdo para platicar el jueves, miércoles anterior a su presentación ahí aquí en Monterrey. Y súper accesibles todos. De verdad, muchachos, les mando un saludo. Sé que van a ver el video, porque Giovanni me hizo una de las preguntas de aquí de la entrevista, me hizo Giovanni. Entonces, sé que lo van a ver y sigo muy agradecido con ustedes. Y en la entrevista le pregunto a Jaciel, que es uno de los cantantes, si tenían la canción de Maldito Piano todavía dentro del repertorio. Entonces me dicen, no, ya no la tenemos. Ese ya no está dentro del repertorio porque pues constantemente van cambiando las canciones. Hay canciones insignia y hay canciones base que no se pueden cambiar y hay otras que sí van renovándose. Pero me dijo, igual y podemos hacer algo, ¿no? Para poderle incluir. Entonces, terminamos la entrevista y Giovanni se me acerca y me dice, oye, ¿qué día va a ser el concierto? Le digo, voy a ir el viernes. Me dijo, ok, platicamos, ¿no? Entonces, llegamos al concierto el viernes y no sé, en ese momento estaba grabando la presentación para hacer el contenido para las redes sociales. Estaba grabando el contenido y Johnny, que es otro de los cantantes, comenta y dice, es una canción que nosotros ya no, hace mucho que no incluíamos en el repertorio y que sé que le van a insultar, es Maldito Piano, ¿no? En la grabación se escucha un grito mío de éxtasis y de emoción, que por cierto me hicieron llorar. No me da pena decirlo, me hicieron llorar. Y para mí fue muy significativo porque, pues, es primero que nada que un grupo como Los Ángeles Negros habían modificado su presentación para hacerme el favor de cantar la canción que más me gusta a mí, y segundo, pues, haber escuchado en vivo esa melodía, ¿no? Para mí fue algo increíble y fue, creo que era de las mejores noches que viví. Y pues no, nada, agradecido eternamente con Giovanni, con Jaciel, con todos los muchachos de Ángeles Negros que se tomaron la molestia de modificar su concierto y cantar la canción de Maldito Piano. Muchas gracias, muchas, muchas gracias.